gente de Toto me dijo, Manu, el color de tu destino es el color beige. Por eso es que estoy así vestido, todo. La mochila, por supuesto, también. Por eso estamos en Málaga. Y en Málaga me dijeron, Manu, tenés que hacer tres cosas que a vos te inspire el color beige. Bueno, primera parada, guachos. Castillo de Gibralfaro. Este lugar fue clave, fue trascendental para quién? Fernando e Isabel. Mira qué bueno que está esto, boludo. Mira, está costando, ¿eh? Promete haber una muy buena vista. Tremenda fortaleza y tremenda vista, ¿eh? ¿Qué os parece, tío? Está guapo. Está guapísimo. Está guapísimo, ¿eh? Os toda la subida. Qué bien que está esto, boludo. O sea, era una tremenda fortaleza. Tremenda city Málaga. Y mirá que atrás, la montaña. No, no, terrible, watch. Che, me pegué con lo de beige, ¿eh? Mirá lo que es. O sea, es verde y beige. Me gustó muchísimo. Fuera de joda. Muchísimo. Vamos, Caminito del Rey, amigos. Tuki, hoy toca Remita Negra. Viene el ingreso. ¡Wow! Está cheta la entrada. Estamos listos, ¿eh? Casquito, para estar tranquilos, para estar seguros, cualquier desprendimiento que hubiere. Y ahora 5 kilómetros de caminata. Hermoso el paisaje, ¿eh? Es un caminazo. ¿Qué caminito? Dijo 5 kilómetros, es una banda, amigo. Influencers in the Wild. Tremendo lugar. ¿Sabían de la existencia de este lugar acá en Málaga? Bueno, a una hora en realidad de Málaga. Me copa esto de que en el medio de todo el caminito vas cruzándose medio como por cuevas, literalmente por adentro de la piedra. Está lindo, ¿eh? Está chido. Para eso. Cágate de risa. Che. Ey, la botellita de agua mía, pa. No, pará, déjame un rato. Yo soy el que tiene que estar hidratado con Toto. Arranca a ponerse pelo. Arranca. Bueno, guacho. Está la vía de tren. Qué locura, ¿eh? Entonces, el tren ahí. Puse por adentro. Upa, 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 el Vertigovich. Buen puente, ¿eh? Uy, se está moviendo demasiado. ¿Esto está chequeado? Mamita. Uno cree que no tiene vértigo hasta que recuerda el viento y esto le hace recordar que sí tiene vértigo. ¿De dónde estamos? Como para no... ¿El viento qué hay? O sea... Uy. Uy, me siento un anciano, pero... Mamita querida, bueno. Aventura, experiencia aventura la tuvimos, guachos. Es una de las tres experiencias, la de aventura, la de venir un poco a la naturaleza, que elegí porque me tocó el color beige. Si compro una valija Toto, o sea... Compran la valija, se meten en la landing y ahí al toque ya pueden empezar a participar por este bono de 150 euros de descuento para gastar en restaurantes y hoteles. Bueno, machito, estamos. Segunda de las experiencias, check. ¿Cómo la viste? Espectacular, hay que venir, ¿eh? Hay que venir, sí. Fuera de joda que está muy, muy lindo. Tercera y última parada. Está atardeciendo, estamos en Málaga. Nos vinimos a algo que sí o sí hay que hacer acá en Málaga, que es comer sardinas en Espeto. ¿En dónde? En El Palo. Este pueblo de pescadores es uno de los mejores. Sí o sí hay que venir. Es como un lugar típico que no te podés perder si estás acá por Málaga. Miren qué espectáculo esto, amigos. Ahí está el espeto de sardinas. Ah, ok, claro. Esto es palabras mayores. Manolita, pequeñica. Y de Castellón. Y la castellona. Ah. Las sardinas tienen todas aquí arriba una aletita, ¿vale? Ah. Y tenemos que pinchar justo debajo, pincharla. Hasta fondo. De tal manera que las espinas están en esta parte de abajo. Nosotros pinchamos así primero porque como la carne está dura, aguanta el pescado. Una vez que la carne está blanda, viene a aguantar el pescado. Ah, la espina. Ahí va. Así. No se rompe, no se quiebra. Así. Se hace mierda. Mira cómo le rompe esa mierda. ¿Cómo era? De abajo para arriba la pincha. Así. ¡Ey! ¡Ey! Te reíste antes de tiempo. Te cagaste de risa antes de tiempo.
¡Vamos! Va, ahí, le mete por el cosito. Bien. Y da la vuelta y ya con los deditos. ¡Wow! ¿Cómo está el maestro? ¡Contento del aprendiz! ¿Quieres ser verano aquí? Yo cobro la hora muy cara. Muy cara. Te la pago 3 euros. ¿3 euros qué? El minuto. Mi primer espeto en el palo. Mira lo que es esto. Oh. ¿La vuelta? Una vueltuki. El calor que hace de este lado es pero insólito. Fíjate el tamaño de la mila en esto. Digo el espeto, ¿eh? Voy, boludo, requema. ¿Qué? Clavo y chao, nos vimos. ¿Qué? Boludo, no, no. Vos, pero vos tenés la mano de boludo. Yo veo lo que son mis manitos. La obra de arte y los artistas. Bueno, el artista y el aprendiz. Mira lo que es eso. Me acaban de traer mi espeto de sardinas. Este de acá, mano vieja se llama. Fueron espetadas por mí, señores. Así que voy a darle. Vamos a darle. Y con la técnica de la armónica. Buah. Acá la máscara hizo el fuego, ¿eh? Muy carnosas. Mmm. Fueron un par de días espectaculares y hermosos de la mano de Toto. Y nada, amigos, espero que puedan venir pronto a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Ojalá haya servido de inspiración para que lo hagan. Y nada, guach, nos vemos en el próximo. Gracias. Chao.